Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las cosas. ¿Estás en guerra, te ríes? No, no. Si todavía voy a estar en guerra, todavía voy a estar bravo todo el tiempo. No, yo tengo que aprender a ir para una fiesta y estar en guerra. A estudiar y estar en guerra. En combate permanente. En combate, porque estamos construyendo, construyendo, construyendo. Y la construcción tiene dificultades. La construcción no es que tú vas... No, 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 no. Es construyendo. Y con quien cada día tenemos que sumar. Y cada día aprender y cada día rectificar. A lo mejor, mira, si nosotros hubiésemos hecho esto 2 años antes, no tendríamos el problema hoy. Pero parte de la enseñanza nuestra es que estamos juntos hoy. Y para muchos de nosotros no es comprensible. Vayan a creer que para muchos de ustedes nada más no es comprensible. Porque yo sé que hay empresarios que le dicen a ustedes, ¿y por qué se sientan ustedes ahí? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué están? Hay algunos me van a decir a mí, Aristóbulo está negociando, está entregado, está bien. Está entregado. El proceso político nos lleva un momento en que tú tienes que ir comprendiendo las cosas y tienes que ir tomando las decisiones. Para mí, este es el mejor momento que se nos da en unas circunstancias difíciles. Pero yo creo que la agenda económica bolivariana, tal como está, es factible. Ustedes saben que es factible. Ustedes saben que es factible. Ahí tenemos 15 motores. Pero esos 15 motores, no todos tienen la misma jerarquía en el trato. Nosotros, así como tenemos que resolver, por ejemplo, la distribución de alimentos, nosotros tenemos que resolver los precios. Si nosotros no resolvemos los precios, hay que resolver los precios. Y por eso el presidente planteó conformar un sistema, un nuevo sistema de precios. Y lo estamos trabajando. Ahora, yo le explicaba a mis compatriotas ya chiquitico, que se puede comprender, ¿por qué no ha sido a la velocidad que nosotros deseamos? Yo le decía, bueno, porque muchas veces uno llega al hospital grave y le dicen hay que operarlo, pero no tiene las condiciones para operarlo. Todo el mundo sabe que hay que operarlo. Si no lo opero, se muere. Y si lo opero, se me muere. Vamos a darle un calmante aquí que le alargue la vida y aguante para operarlo pasado mañana, operarlo la semana que viene, porque no tiene las condiciones para operarlo. El hombre tiene la tensión muy baja, se me puede quedar en la operación, taca, 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 taca. Bueno, así como se trata a un enfermo, se trata una situación económica. Pero tenemos conciencia, y el presidente lo planteó, un nuevo sistema de formación de precios. Un nuevo sistema de captación, administración de divisa y distribución de divisa. Nuevo sistema. Y se planteó una nueva política cambiaria. Y está dando su fruto poco a poco. Ah, ¿por qué no da más? Porque no tenemos más divisas. Si tuviéramos más divisas nosotros, anda más rápido. No es lo mismo aplicar una política cambiaria con el petróleo a 20 que aplicar una política cambiaria con el petróleo a 100. No es lo mismo. ¿Verdad que no es? No, entonces una es más lenta que la otra. ¿Sí? Así de sencillo. Nosotros tenemos que aplicar una revolución tributaria. No, todo no puede depender del petróleo y nos está dando los resultados, nos está ayudando. Ahí hemos tenido éxito y va muy bien los tributos. Nosotros tenemos que sustituir el subsidio por un subsidio directo progresivamente. La tarjeta que estamos dando es así. Nosotros tenemos que proteger el empleo de calidad. Por eso el presidente ha destinado casi 200 mil millones de bolívares. ¿Verdad? Ya aprobó 126 mil millones para una política de vialidad, un plan de vialidad que es lo que genera más empleo en infraestructura, etcétera, etcétera. Y por eso el aumento del salario y por eso el aumento del bono alimentario. Porque tenemos que proteger. Ah, pero si tú no atiendes lo social, tienes que atenderlo. Y por eso las pensiones a los pescadores. Y por eso las pensiones a los viejitos, y por eso 100% de barrio adentro. Y después vienen los 15 motores, y en los 15 motores es un plan, no son 15 motores nada más. Es 15 motores y el plan 50. Y cada mesa
cada uno de los motores tiene su propio plan. Debería tener su propio plan clarito. ¿Qué es lo que queremos de cada motor? Que cada motor sea capaz de producir de manera soberana un rubro determinado. O dos rubros o tres rubros. Si yo voy a producir huevo y tengo el pollito bebé y tengo las gallinas y tengo esto, pero los alimentos, entonces yo necesito soya y la soya no la produzco, tengo que traerla de fuera. Ya tengo un insumo que tengo que importar, ¿verdad? Y así voy viendo qué producto. Ahora yo tengo que ver con qué sustituyo la soya o cómo resuelvo el problema de la soya. Mientras tanto tengo que importarla, pero tengo que pensar cómo sustituyo la soya. En el caso ese. Y así cada producto, cada rubro tiene su cadena. Y yo en la cadena tengo que ver qué insumo necesito traer de fuera. Y tengo mi portafolio de todo lo que tenga que importar. Y ese portafolio va a ser mi inversión a la hora de decir, ¿dónde pongo los dólares? Pongo los dólares en todo proyecto de sustitución de importaciones. Esa es mi primera prioridad. Lo que sustituya importaciones tiene prioridad. Yo no sé si está la gente de Covencaucho aquí, pero si Covencaucho tiene una deuda y tiene un proyecto para traer de fuera con una tecnología tal X para producir cauchos radiales que no se producen, esos 7 millones de dólares que van a permitirme que inviertan 250 millones aquí y voy a asumir la tecnología y voy a tener el producto. Para mí es prioritario esos 7 millones, ¿sí o no? Porque es una inversión que voy a sustituir importaciones. La sustitución de importaciones es prioritaria. Es prioritario para nosotros las exportaciones no petroleras. Si a mí la gente de la India me dice, mira, vamos a ver la planta de ustedes. Oye, con esa planta que ustedes tienen y nuestra tecnología, producimos 30 millones de medicamentos al mes. Y yo traigo la materia prima. Bueno, ¿qué le voy a decir que no? Eso es prioritario. Igualmente que las exportaciones no petroleras, porque tengo que tener nuevas fuentes de captación de divisas. Tengo que crear esa nueva fuente. Entonces, todo el que produzca, tenemos que facilitarle que importe, que exporte. ¿Por qué? Para que no me pidas divisa. Tú puedes producir tú mismo, exportar, y tú tener tus divisas para tus insumos. ¿Sí o no? Entonces, las exportaciones es prioritaria para nosotros. ¿Ven? Entonces, exportaciones y sustitución de importaciones. ¿Y en qué otro? Alimentación y medicamento. De los motores, lo que darle prioridad. Porque todos los motores van a producir a mediano plazo. Radio TV Digital Mágica. La voz moderna de las comunidades en unión al sistema matriz de Valle. Radio TV Digital Mágica. La voz moderna de las comunidades.